Buenas a todos, aquí cierto, pero en otro episodio más de Minecraft tutoriales. Sí, sí, chicos, estamos en los tutoriales de Minecraft que hago una semana sí, una semana no, a veces sí, a veces no. Y bueno, hoy les traigo una granja de caña de azúcar que me he inventado en la 1.11, ya que es una granja de caña de azúcar que funciona con Observer Blocks. Por ejemplo, si podemos, vamos a ponernos en Game Mode 3 así rapidito, Game Mode 3, podemos ver cómo funciona. Funciona con Slime Blocks y con un Observer. La redstone es tan súper fácil. Podemos ver que usa un repetidor, un polvo de redstone y un pistón pegajoso. Y bueno, los bloques de slime para quitarla, ¿no? Y funciona de tal manera que si yo pongo un observer viendo la caña de azúcar, cuando crezca justamente en este huequecito, toda la caña de azúcar pues se tiraría a estas corrientes de agua que hice y caería en los hoppers para recogerlas en este cofre. Y bueno, es modular, se puede hacer lo más grande que puedas. Yo hice 12 módulos y 12 módulos te producen alrededor de 1000 de caña de azúcar por hora. Y pues se puede hacer más porque desde la capa más baja hasta la capa 60 por ahí, se pueden hacer 12 módulos. Entonces esto se puede ampliar hasta yo creo que 24 módulos o más. Entonces puede producir, si haces 12 módulos, 1000 de caña de azúcar por hora. Que eso está bastante bien, si la dejas AFK una noche te consigues un montón de caña de azúcar. Y como funciona con módulos independientes y no como con un time hopper, pues la producción varía de cada módulo, ¿no? O sea, en cada módulo es independiente del otro módulo. Este módulo es independiente de este y se puede hacer lo que tú quieras de grande. Entonces, pues así nos evitamos que los pistones se activen al mismo tiempo y dé mucho lag, porque normalmente las granjas de caña de azúcar dan mucho lag por eso, por el time hopper que activa a los pistones y da mucho lag eso. Entonces, bueno, esta es la granja prácticamente. Yo les voy a hacer un mini tutorial que vamos a ver ahora mismo, pero les estoy haciendo la review. Aquí vemos que el agua la tengo escondida por aquí atrás para que no se vean las corrientes de agua directamente, porque por ejemplo aquí podríamos haber puesto pues esta agua alimentaría esto, pero acá arriba no alimentaría esta agua nada. Tendríamos que poner vallitas o cosas así y no sale nada factible, gastas más recursos y tal. Y yo he estado haciendo esta granja lo más poco recursos que pueda y lo más eficiente y sin lag. Pérdidas tiene un poquito, porque aquí cuando se activa los pistones, esta caña prácticamente se queda aquí, o a veces sí pasa para acá, raras veces, pero sí podría tener uno de pérdida de caña de azúcar a las miles, pero sí tiene pérdidas, tiene un poquito de pérdidas, no muchas, pero tiene, para que sepan. Y ya estaría, nada más. Espero les haya gustado la cinemática del principio. Y bueno, vamos con el tutorial. Y bueno, ya estamos aquí con el cofre del supermercado. Yo le digo así, el cofre de la lista de compra del supermercado. Y bueno, vamos a ver qué vamos a ocupar para esta granja. Vamos a ocupar cristal, no sé por qué hay cuatro, vamos a poner uno. Un bloque de construcción, yo voy a usar cuarzo porque se ve muy bonito. Slime blocks, un cofre, o dos cofres más bien. Grass block, o sea, césped. Un repetidor, que también aquí puse más. Redstone, que también aquí puse más. Hojas. Un bote de, bueno, un cubo de agua. Un pistón pegajoso, esto no lo ocupamos, perdón, me equivoqué. La obsidiana es variable, puedes usar hojas o puedes usar obsidiana, ya que estos son bloques inamovibles por slime blocks. Observer, hoppers, si tú quieres como decoración la puedes usar, es opcional también, para que se prenda cada vez que se active la granja. Y uno de caña de azúcar, así que vamos a recoger nuestros materiales para la construcción y vamos a empezar de este bloque. Vamos a hacer el sistema de almacenamiento, vamos a poner dos cofres y aquí vamos a poner una tolva, bueno, dos tolvas, porque esto nos sirve para que vaya almacenando más ítems más rápido. Ponemos una acá y una acá, ok. Y ahora vamos a poner lo que viene siendo bloques, 4, 1, 2, 3, 4 para cada lado. Es así, 1, 2, 3, 4, acá también, 1, 2, 3, 4. Y acá por acá también, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esto ya lo tenemos. Entonces ahora hay que poner cristal acá arriba. Ponemos cristal aquí. Tiene que ser cristal para que se pueda abrir el cofre. O simplemente pones más tolvas y bajas el cofre un poco más. Pero el cristal puede cambiarse el de acá arriba ya. O sea, el de abajo tiene que ser cristal para que se pueda abrir el cofre.
Y el de arriba puede ser cristal normal, puede ser cristal así o un bloque sólido. Si tú no quieres no tienes tanto cristal, puedes usar un bloque sólido y ya está. Y bueno, ahora vamos a hacer la parte de la caña de azúcar. Vamos a irnos por acá, así, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá igual, ok. Vamos a poner también 10. Para que vean cómo se hace el primer módulo, yo solo les enseñaré a hacer el primer módulo y cómo comenzar el segundo. Ya que no veo necesario, pues, hacer más, vaya. Ya que todo es modular y es lo mismo. Entonces vamos a usar el bloque de cuarzo. Digo, sí, el bloque de cuarzo, porque aquí vamos a poner agua. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer esto. Poner bloques de apoyo. A ver, así. Y vamos a poner bloquecitos por acá. Y vamos a tapar esto tal que así, ¿ok? Y con dos corrientes de agua bastaría. Así que podemos hacer esto. Miren, ponemos uno aquí y otro acá, ¿ok? Y haríamos completamente del otro lado lo mismo. Ahorita lo hago. Y bueno, ahora sí ya podemos poner, por ejemplo, la caña de azúcar si quieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a poner hojas. Las hojas son importantes ya que son las que no mueven a los, bueno, a los slime blocks. Ya que las hojas son un bloque inamovible. También pueden servir calabazas, creo. También pueden servir melones, obsidiana. Y ya depende de ustedes. Y ahora vamos a poner aquí slime blocks. Vamos a poner 10 slime blocks, ¿ok? Y arriba ponemos hojas también. Hojas, 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 hojas. Yo les recomiendo hojas porque es lo más barato. Y aquí pondríamos un techito, ¿ok? Y hasta aquí. Vamos a dejar este bloque así. Y ahora vamos a poner, bueno, vamos a poner un bloque de apoyo. Por ejemplo, esto. Y vamos a poner un observer así. Que lo que esté mirando el ojo, que, bueno, yo tengo un pack de texturas, pero en el original es una carita. En la carita tiene que estar mirando así, ¿ok? Y esto es lo que manda la redstone. Después de esto vamos a poner un bloque arriba del observer. Ponemos un bloque aquí, este de apoyo, ponemos uno acá y uno acá. Y esto es donde vamos a poner nuestra redstone. Entonces aquí simplemente hay que poner un repeater. Es necesario, no puedes poner solo redstone porque hace cosas raras el pistón y deja los slime blocks aquí. Necesitamos un poco, como un poquito de delay, ¿no? Y ahora vamos a poner uno de redstone aquí. Y abajo del de redstone vamos a poner un bloquecito de pistón de pegajoso, ¿no? Y ya estaría. Para comprobar que funciona, pues simplemente pues hay que poner uno de caña de azúcar para ver si funciona. A ver. Ok, funciona perfectamente. Y bueno, aquí para que no se nos escape, como yo hice en el otro lado, lo que hice fue poner bloques así. Ok. Bloques así. Así. Y tapaba todo esto. Así. Para que no se nos escape lo de caña de azúcar, que se puede ir para un lado. Y aquí simplemente para almacenar ponemos un cubo de agua por acá. Y por acá vamos a poner un cubo de agua también. A ver, así. Y ya estaría, este es el módulo que se tiene que repetir. Y para construir la de enfrente pues es prácticamente lo mismo. Es hacer simetría aquí también. Vamos a poner, ¿cómo lo hicimos acá? Hicimos, ok, ya. Pusimos agua por acá, o sea, bloques aquí. Ponemos una tira de bloques, así, 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 y por acá también igual, ¿ok? Es importante hacer esto, así y así. Y prácticamente haríamos lo mismo que acá, pondríamos todo igual, pero viendo para acá, obviamente. Y ya están, para construir esos módulos así es fácil. Y para construir el siguiente módulo, por el tema del agua, hay que hacerlo así, por ejemplo. Aunque ya estoy viendo que podríamos hacerlo más chico, pero bueno, eso es ir probando. Ya sacaré una versión 2 de esta granja, pero creo que se puede hacer incluso aquí. Si ponemos agua por aquí, ponemos vallitas abajo y tal, pero bueno, vamos a hacerlo como el diseño original. Vamos a poner esto aquí, porque bueno, la idea es gastar menos. Entonces aquí ponemos el siguiente módulo y aquí empezaríamos a poner el agua, pim pam. Y aquí igual, empezaría igual a esta altura. Y ya estarías, empezarías a construir los módulos y tal. Como les digo, produce, si haces 12 módulos, pues 1000 de caña de azúcar por hora. Y si haces 24 módulos, pues produciría 2000, por lógica. Y ya estaría, nada más. Espero les haya gustado el video. Espero recibir todo su apoyo con este tutorial. Y si hacen fotos de esta granja, bueno, fotos. Si hacen esta granja en Survival
y quieren mostrarla, pues me etiquetan en mi Twitter, que es @elciertopelo, se los dejaré aquí en un textito, para que se unan a mi Twitter, o sea, me sigan en Twitter y me compartan las granjas que han creado. Bueno, la granja esta de caña de azúcar, y he hecho otras que les voy a dejar en la descripción, como mi granja de nieve, mi granja de calabazas y tal, y mi granja de mobs. Y bueno, esto sería todo, espero les haya gustado el video y ya saben, chau chau, pueden dar like, pueden suscribirse, chau.